Rally Santiagueño es una categoría que poco a poco empezó a crecer en nuestra provincia, no solo con pilotos experimentados, sino con pilotos que han empezado a desarrollar su pasión a tan temprana edad. Nosotros cruzamos el puente carretero para conocer a una familia muy ligada al mundo del rally y hablamos con uno de los pilotos que al día de hoy se encuentra disputando el campeonato 2024 de nuestro rally. Aquí les presentamos a Maximiliano López. Hemos cruzado el puente carretero para venir a este taller. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Y bien. Vamos a hablar un poco del rally, ¿no? Ya lo vemos aquí. Un poquito de lo que estamos metidos, ¿eh? Exactamente. Tenemos aquí a la nave, así que vamos a ver qué tienes para contarnos esta vez. Y la nave recién lavada por ustedes, porque si no seguiría tirada aquí. O sea, de Villa Punta llegó. Más concentrado en los festejos que en el auto. Pero bueno, ya tenemos que agarrarlo un poquito para la próxima. Sí, sí. Bueno, Maxi, yo aquí en el podio te hemos conocido en el kartódromo. Del kartódromo hemos pasado al rally. O sea, se ve que tu vida, el deporte motor, ocupa bastante, ¿no? Es como lo primero, ¿no? Y toda la vida es fundamental. Pero, ¿cómo ha iniciado esta pasión por el mundo motor? Y el principal culpable, mi viejo, que toda la vida él metido en el automovilismo, con Milan Janovich, después con Totti Farina, toda una vida. O sea, si no salías del automovilismo, no sé, pegame en el palo. Y bueno, he empezado en el 2014, con yo loco por correr el karting, que mi hermano había corrido un tiempo, y lo jodí a mi viejo que armando un karting. Con tanto que lo jodió, digamos, me... Tenía que dar. Y del karting... como que me creció un poquito, ya no estaría entrando. Ah, acostado. Y bueno, y se ha dado de recuperar el auto de mis tíos, digamos. Bien, ¿y qué diferencia, cómo ha sido tu adaptación del karting a un auto de rally, no? Porque bueno, aparte del karting, vos vas en la carrera, es pista, es asfalto. Sí. Pero ¿cómo es pasar a un auto de rally? Y es grande el cambio, el tipo de manejo, los frenajes, algo. Vos en el karting llegas al borde de la curva, clavas el freno, sabes que frena, sabes que queda derecho y lo puedes tirar normalmente. Claro. Aquí vienes peleando. Te puedes encontrar todos lo los dedos sea, en el volante, ¿no? Digamos. Exactamente. Bueno, el año pasado vos has iniciado el campeonato 2023. ¿Cómo ha sido este primer año de experiencia? Sí, hemos debutado en Clodomira. Hemos llegado una tarde porque no terminábamos con el auto. Y bueno, y sí, encima la primera vez que piso tierra ha sido en Clodomira, digamos, en el shakedown. Uh-huh. Así que imagínate, estábamos... ¿Qué no va a pasar? Una ansiedad, una intriga. Porque siempre mi viejo ha sido lo mismo, con mis tíos también. La primera vez que le arman un auto, porque sí. Si no, dice que le agarran confianza, si prueban. Entonces los ha mandado así también, y a nosotros también. Por suerte hemos andado bien, digamos. Y ha sido tirarse piletazo y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Cero experiencia el piloto y el navegante, así que... a aprender. Claro, ¿y qué significa para vos? Porque bueno, el rally santiagueño tenemos muchos pilotos experimentados ya con sus carreras, sus campeonatos. Sí. ¿Qué significa para vos ser uno de los más, de los recién iniciados en el mundo del rally? ¿Cómo ha sido esta aventura? Y es lindo, de la vez feo. Como que los demás tienen un plus de experiencia y, claro, y saben dónde está el tema del frenaje, todo eso que todavía capaz que me cuesta un poco encontrarle, porque, bueno, del karting, como te digo, el otro un freno brusco, este claro, si lo clavas un freno se empieza a mover y... te vas. Como que todavía cuesta eso, pero bueno, de poquito lo vamos puliendo, digamos. Y carrera a carrera uno va aprendiendo, ¿no? Porque bueno, uno dice Clodomira, pero después viene Termas de Riondo, otro camino. Por ahí Fernández también, o Villa La Punta, ¿no? Claro, no, sí, te vas diferente encontrando con mucho tipo de superficie, digamos, como ahora la última Villa La Punta teníamos como 4 kilómetros de asfalto, que no me he quejado porque es nuestro fuerte, digamos, donde mejor andamos. Ha salido bien. Y sí, hay que encontrar el ritmo, digamos. Bueno, me mencionas Villa La Punta y se ha dado la victoria, la primera victoria para este binomio. ¿Cómo ha sido este fin de semana? ¿Cómo lo han vivido? Increíble, la verdad. Hemos llegado ansiosos. En el shakedown andábamos bien, vamos a ver qué pasa.
hemos pulido un poquito la hoja del año pasado porque ha sido el mismo tramo, digamos, jugando un poco más con el límite. Pero bien, bueno, lamentablemente no ha terminado como queríamos la carrera, no se cumplió el 100%, pero ha llegado el número uno, ¿no? Al fin. Y bueno, vos compartes el binomio con tu hermano, y también tu viejo forma parte del equipo. Y bueno, hemos visto que en una carrera en Catamarca, tu hermana ha sido tu navegante. ¿Cómo infiere tu familia? Nada, somos muy unidos, más en el deporte este, que mi vieja siempre ha andado con mi viejo, y lo lleva mi hermano y mis tíos. Y justo en el Villa La Punta han ido todos, digamos, andaban mis abuelos, que casi nunca van porque mira, son gente grande, digamos. Capaz son el amuleto, ¿eh? Cábala. Me parece que sí. Y sí, siempre antes cuando mis tíos corrían, mi viejo también las llevaba a su hermana, era como que todos tenemos que hacer todo, si uno hace algo... Van todos. Claro, y mi hermana no iba a zafar, digamos, de subir al auto. Claro, entonces digamos que los López es apellido de carreras. Full motor. O sea, si no sale de los fierros, no damos en adopción, me parece. Todo rueda. Mi hermana patina, así que todo rueda. Ah, estamos todos en rueda. Todos sobre rueda. Y siempre, en cada fin de semana, te acompañan y lo vives también de otro lado, también, ¿no? Poder compartir la experiencia con tu hermano como navegante. Sí, somos de poca charla nosotros, pero nos entendemos increíble dentro del auto. Es como que es el único momento nuestro. Claro. Donde tenemos mayor feeling, digamos. Y sí, durante el fin de semana... Es bastante lindo que te acompañen tu familia. Y siempre los amigos siempre están, son como 20 ahí en la asistencia. No quieren correr, pero... Claro, ¿no? Y aparte también amigos de la parte de los pilotos también, ¿no? Claro. Y compartir el fin de semana con ellos también tiene otra magia, ¿no? Sí, también. Muy lindo el ambiente. No es un ambiente tóxico, por así decirlo. Y sí, se la pasa lindo más que arriba del auto. Es otra cosa también. ¿Y con tu hermano alguna vez? O sea, se cierran las puertas, los cascos... ¿Alguna vez han tenido algún disturbio, che? ¿O las puteadas por ahí, las bardeadas, digamos, son normales? No, nosotros somos muy tranqui. Fríos. Que ha pasado que él se equivoca o yo, y por ahí me tira una izquierda y era una derecha. Claro. Y como, no creo, se me hace que derecha. Me parece que era para el otro creo lado. Que nos vamos riendo. Pero bueno, como no soy navegante, no opino. Claro, exactamente. Esas cosas vamos hablando. ¿Y alguna vez alguna anécdota que te haya dejado el rally? Algún, no sé, por ahí, ver una piedra, un animal. Ahora la última. Chanchos, perros. Ah. En Clodomira también me chocó una gallina con Santi. O sea que podríamos haber hecho un guiso más o menos. Ah, de... para todo. El rally, sin duda alguna, es una pasión que uno lo vive con la familia, con los amigos y también con la pasión que tienes vos, ¿no? Sí, ¿no? Como te digo, desde la panza nos llevaban al rally, que ellos ya corrían. Toda la vida, de chiquito... Pedía que me lleven en el tráiler, en el auto, man. Así que el día del debut, imagínate. Claro. La adrenalina, las ganas. Y esperando el momento de la victoria, mi viejo también se partió el medio. Y debe estar emocionadísimo el verlos a ustedes en lo más alto, el podio, el número uno, es un orgullo enorme, ¿no? Sí, cuando el año pasado, cuando hemos hecho el primer podio, cuando le traigo el tercer puesto, no, ¿de qué te sirve? Bien. Yo quiero el uno. Muy bien, exigente. Y ahora que le llevo el uno, ¿ves qué más bien. Lindo? ¿Ves? O sea... Toma. Exigente. Se lo emociona el viejo. Pero bueno, es la pasión, ¿no? Poder compartirla con él también y que te acompañe. Y bueno, todo lo que los ha inculcado, ¿no? Sí, no, la verdad que un maestro. Desde chiquito siempre nos guiaba por el deporte, digamos. En karting, todo, siempre él. Claro. El chasis él, el motor si podía también le metía mano él. Él quería estar en todos los detalles, digamos. Claro. Si él se va un rato de aquí, te dice, no toquen el auto. No lo tienen que tocar, pues. No lo tienen que tocar porque él tiene nomás. Que ver hasta la última arandela que le ponen al auto. No, y bueno, cuando el mecánico, o sea, que él, digamos, lo ha armado y lo ha dejado así como está, digamos. Si vos ves que él está haciendo algo, de allá viene. De un grito, capaz que de la ¿estás seguro que está bien? ¿Lo has apretado? Sácalo. Ponelo frente de él. Es bastante en no, ese sentido. Impresionante. ¿Y cómo es el tema ir a las carreras? ¿Cómo se organizan como equipo, bueno, ustedes como familia, para ir a, ejemplo, la próxima fecha en Fernández? Sí. ¿Cómo va a ser? Y bueno, ahora somos muchos más, lo que mis tíos han vuelto a correr. Y bueno, somos el mismo equipo, digamos. Ya empiezan los preparativos. El lunes ya estamos con la cabeza en la carrera, no queremos trabajar, no queremos... Ya están pensando en el fin de toda semana. Toda la carrera y desde el jueves, olvídate, nos toca una herramienta más adentro... Todos a lavar los autos, a preparar las cosas. Claro. Y bueno,
el sábado salimos tempranito. Después ellos se encargan de llevar los autos. Y vuelven el domingo a la noche. Domingo a la noche. Y por ahí si hay podio, si hay número uno, lunes, me parece. Medio que el asadito está primero que el trabajo después. Exactamente, eso no tiene que faltar, ¿no? En el rally, el asado, la familia, los amigos. Lo primero es, antes que la carrera. Bueno, ahora saliendo un poco de lo que es la vida como piloto. ¿Quién es Maxi López? ¿Cómo es tu día a día? Bastante complicado ahí. Bastante complicada la pregunta. ¿Tranquilo? A veces. A veces. Hasta que dice, llega la hora de salir, distenderse un poco. Puede ser los sábados que un poquito nos desviamos, pero... Son cosas que pasan, es la juventud, saben decir. Exactamente. Somos jóvenes una vez en la vida. ¿Y cómo, qué es lo que haces en tu día a día? ¿Trabajas? ¿Estudias? Trabajo en la rectificadora de mi viejo. Todo el día con los fierros. Ah, o sea, para despegarte no hay chance alguna. No hay forma. El domingo. El domingo por ahí... Y nos pasamos viendo carreras, así que... Enfermos todo total. El día con los fierros. Y un fin de semana ideal sería... Carreras. Ir al... Autódromo, rally. O sea que la pasión la comparten en todos lados. Van a rally, que termas, si hay carreras. Sí, arman carreras de lo que sea, estamos. ¿Y alguna carrera que más les guste, así que digamos, saliendo de lo que es el rally? Sí, nada, el TC. No nos perdemos una, digamos. Y vamos aquí, vamos a Rafaela. Siempre tratamos de estar, digamos. O sea que la locura a todos lados, digamos. No se acaba más, por eso. ¿Y algún piloto favorito? Y del TC te puedo decir Werner. ¿Y alguno internacional por ahí? Internacional. Uh-huh. Y Verstappen, que tiene más o menos el mismo tipo de manejo. Vamos ahí. Y si ponemos agresivos a Verstappen y a Werner. Sí. ¿A quién gana? A ver. Verstappen. Vamos con Verstappen entonces. Por lo internacional, digamos, porque el otro... Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, digamos, en tu día a día, taller, tu viejo, taller. Fin de semana las carreras. Sí, la semana de carrera también. Y salimos al taller, venimos al auto, quedamos hasta las 10 de la noche. Así que todo el día aquí. ¿Y qué es lo que pasa por ahí si hay algún problema en las carreras? ¿Cómo lo solucionan? Ejemplo, las gomas. Sí. ¿Cómo hacemos? Lo bueno que tenemos varios amigos que siempre nos acompañan. Y ha pasado en la última carrera que un par de gomas de llantas que se han roto y siempre todos dispuestos, dame, yo la cargo, yo la llevo, uno corriendo a la gomería, el otro sacando, limpiando. Entonces siempre tratamos de, si le pasa algo al otro auto, vamos todos ese auto, a este pasarle un trapo y listo. Entonces siempre tratamos de todos buscar las soluciones. O sea, digamos una mano salva a otra mano también, ¿no? En este mundo, ¿no? Sí, en todo el ambiente en realidad vos necesitas una rueda, un motor, el de la parte lo presta. No es que se están fijando, me lo va a gastar, me lo va a acabar, me va a romper la rueda. Siempre lo que necesite se pueda.